El dia 4 de juny de 1808, les tropes franceses eren derrotades al Bruc. L'exèrcit espanyol estava format per soldats regulars i per sometents de Manresa i Igualada comandats per Antoni, Franc i Estalella, natural d'Igualada. Pocs dies després, el 14 de juny, tingué lloc la segona batalla del Bruc, on l'exèrcit francès va ser derrotat per segona vegada. El jove, gairebé un nen, Isidre Llussà i Casanovas, natural de Santpedor, va replicar amb el seu tambor i les muntanyes van reverberar de tal manera que els francesos van creure que la tropa espanyola era molt superior del que realment era. Sembla que aquest fet va influir en la seva victòria. Antoni Franc i Estalella i Isidre Llussà i Casanovas eren dos homes del poble. És possible que ni tan sols sabessin parlar castellà o que el parlessin malament. Eren catalans i súbdits lleials del rei d'Espanya. No tenien cap consciència de formar part d'una nació oprimida. El record que podien tenir de la guerra de 1714, transmès probablement per tradició oral, era d'una guerra entre reis, en cap cas d'una suposada invasió de Catalunya per les tropes espanyoles. Tenien molt clar qui eren els invasors. Els francesos. Invasors territorials i invasors ideològics, portadors de les idees de la Revolució Francesa contra les quals els espanyols s'havien batut en la Gran Guerra, en la Guerra Gran. Antoni Franc i Estalella i Isidre Llussà i Casanovas representen l'autèntica Catalunya que no té res a veure amb aquesta Catalunya artificial de disseny i sense arrels que representen el senyor Mas i l'Assemblea Nacional de Catalunya. Antoni Franc i Estalella i Isidre Llussà i Casanovas, si visquessin ara, serien membres de Sometemps. Visca el tambor del Bruc! Visca Cataluña hispana. Cuando estos separatistas que dicen que aman tanto a Cataluña empiezan amándola negando su propia historia, ocultándola, tergiversándola. Si amasen a Cataluña de verdad, no harían eso. Eso para empezar. Y luego lo siguiente. Hubo una guerra que los separatistas llaman Guerra del Francés, para, en fin, para despistar. Hoy en día hay calles en Barcelona, por ejemplo, la calle de la Independencia, o una plaza que se llama la Plaza de las Aerolíneas Catalanas, que claramente nosotros sabemos qué significa. Pero imagino que un niño que va a la escuela, pues pensará que son títulos que han puesto ya de antemano para la próxima independencia, supongo. Yo siempre digo que la verdadera guerra de la independencia fue aquella, la guerra de todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes, contra la invasión francesa. Aquello fue una guerra de la independencia de verdad y aquellos sí eran independentistas de verdad. Estos, aunque se llamen independentistas y aunque nosotros, mal hecho, les llamemos independentistas, no son independentistas. ¿De qué independencia estamos hablando? Eso es una fantasía. Lo que ellos buscan es una utopía adánica, algo que no tiene ningún sentido y que sí o sí acabaría mal. Ellos no son independentistas, son separatistas, y siempre hay que llamarlos como separatistas, nunca como independentistas. No hay que caer en sus trampas del lenguaje, cuando hablan de Estado propio, cuando hablan de lengua propia, etcétera, etcétera. Tienen un montón de derecho a decidir, se las inventan continuamente, nos meten su terminología política en el debate político, nosotros caemos en la trampa y estamos perdidos de entrada. Nosotros tenemos que utilizar nuestro lenguaje, no el suyo. Cuando los franceses invadieron España y los catalanes de verdad, salieron a las montañas a luchar, a ofrendar sus vidas, no solo lo hacían porque la patria era invadida, no solo lo hacían porque se sentían invadidos por los franceses, sino también se sentían invadidos por esas ideas extrañas que traían. Eran los afrancesados, tan extraños a la tradición catalana. Y por eso salieron a dar sus vidas. Y hoy los que dicen defender la Cataluña libre
los de las CUP, los de la Esquerra, los de CiU, son los mismos que defienden esas ideas afrancesadas. Ellos son los butiflés, nosotros los verdaderos catalanes. Hubo, no se sabe mucho, dos batallas en el Bru. No se refiaron, volvieron los franceses. Nosotros, por desgracia, tenemos gobiernos centrales inútiles que nos han traído a esta situación. Y cuando nos digan que ya está solucionado el problema catalán, no os dejéis engañar, será porque nos han traicionado. Seguro que el gobierno central nos traicionará como nos ha traicionado tantas veces. Por eso deberemos estar preparados. El problema catalán no se va a solucionar en un día, en un año. Es un problema de generación, es un problema de educación. Y por eso tenemos que abrir frentes, frentes a todos los niveles. En Somatemps hemos abierto un frente cultural. Os invitamos en julio, iremos a la propia Gerona a defender la catalanidad hispana. Hay que abrir frentes sociales, cívicos, como los que estáis aquí, miembros de representaciones, de asociaciones de verdad. No queremos hacer un antinacionalismo de salón y de tertulietas de televisión, porque no nos van a invitar. Los que decimos las cosas claras nunca seremos invitados. Por lo tanto, tenemos que hacer una lucha de la catalanidad viva. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que fue y lo que será, ha de ser la verdadera Cataluña. Hemos de vivir la catalanidad hispánica. Y eso lo tenemos que hacer en la calle. Aquí ya nos querían echar, un desgraciado gritando. No vamos a permitir que el espacio público se lo quede el nacionalismo. ¡Nunca! No lo van a conseguir como lo hicieron en el País Vasco, que tuvieron que emigrar 200.000 vascos de verdad. Aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a luchar y aquí vamos a vencer. Y para acabar, antes de que la banda nos honre, en este momento emocionante, nos comprometemos a realizar un verdadero acto de hispanidad el 11 de septiembre, porque es una fiesta que solo nosotros podemos celebrar, porque los catalanes lucharon por España y por su religión. E igualmente, por último, nos comprometemos a que cada año, el 12 de octubre, se haga un acto público en Barcelona o en cualquier punto de Cataluña para reivindicar la verdadera Cataluña hispana. ¡Visca Cataluña! ¡Visca España! De una cançó nova, principis vull donar que a tots nos interessa del que havem de tractar. Espanyols, alegrem-nos que el temps ha arribat de premiar la innocència i castigar la maldat. La nació espanyola sempre constant ha estat per obeir al monarca amb gran fidelitat. Així, la llei humana,
I ho devem d'observar, perquè el rei de nostra terra tots lo havem de venerar. Quan Murat governava, luego de terminar, per totes les províncies, ses tropes enviar. De conquistar l'Espanya estava confiat, però dels seus conceptes ha quedat enganyat. En otro apartado continúa diciendo, y aquella gran señora reina de Montserrat, perla de Catalunya, molts miracles ha obrat. El Bruc és testimoni que no ho poden negar 50 homes que hi havia, els feren recular. Què diran de Girona, catalans molt amats? Veieu quantes vegades ells s'han quedat burlats. Les tropes invencibles tot ho volen guanyar. Sant Narcís els espera, prou hi podeu tomar. Catalans, a les armes, no hi ha que desmallar. Barcelona i Figueres havem de rescatar. Al cel, tot català clama perquè ens vinga lo remei. Plorem de veres les culpes i observem de Déu la llei. Tots a l'arma, tots a l'arma, morim defensant la fe. Viva nostra amada monarca, viva Fernando VII.